lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Rápida en la vida y le da un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Empezamos, ¿no? De hace ya 5 años, ¿no? Como jóvenes. Sabemos que la lucha de frente se ha realizado durante, ya tenemos pues 10 años. Y nosotros pues hemos venido, ¿no? Esto, viendo la realidad de nuestro pueblo, pues de nuestro país, y en este caso, ¿no? De nuestras áreas campesinas. Y viendo la situación difícil, pues la cual estamos viviendo hoy, donde los gobiernos pues han venido impulsando, ¿no? Estos proyectos de, que atentan pues contra la vida de no solamente de los jóvenes, sino de todos en general, ¿no? Que atentan contra la naturaleza y todo eso, ¿no? Sí, muy buenos días por esta gran entrevista, ¿no? En este medio de comunicación. Como digo, el compañero, ha sido un esfuerzo duro ya de que hemos venido pie de lucha, ¿no? En lucha contra estos problemas que causan, ¿no? Atentan contra la vida del sector campesino y le violan los derechos humanos de cada uno, ¿no? Y en verdad, como dice el compañero, nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo duro, tratando de cómo este pueblo entienda sobre la situación que le venimos planteando a las comunidades, a nivel de la juventud, ¿no? A nivel de todo el sector indígena también, parte que somos, hemos venido planteando, ¿no? Y la concientización hacia los pueblos, a la juventud principalmente, ¿no? Porque nuestra juventud es el futuro. Es la fuerza del mañana, es la fuerza de que podemos avanzar sobre un mejor país, sobre una mejor comunidad, una mejor defensa de todo cada uno. Y en verdad hemos venido en esa lucha, hemos venido tratando de cómo este pueblo entienda sobre la situación, de organizarse en defensa de cada uno, de sus intereses como pueblo, que en verdad cada día la situación de este sector campesino, pues aquí en Panamá es explotado, es olvidado, por estos gobiernos, ¿no? Que en verdad cada día se pasan vendiendo nuestro país pedazo a pedazo, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, ¿no? De tratar de cómo la juventud entra en esta lucha, ¿no? En estos movimientos, para que así logremos un mejor futuro, un mejor país para todos. Muy bien. Es como decía, ¿no? Es que que me ha hecho a mí entrar en esta lucha, ¿no? Es viendo la situación que se está dando en el área, ¿no? Sabemos que en el área de Coclecito, en la montaña de Coclecito, ¿no? Se está impulsando el proyecto este que se aprobó en 1996, donde el gobierno pues le daba en concesión, ¿no? 13.000 hectáreas para explotación minera, ¿no? De oro y cobre en esa área. Y viendo que es un área tan cercana a nosotros, ¿no? Donde eran montañas vírgenes, y viendo de que se está atentando, ¿no? contra la naturaleza, ¿no? Y viendo el gran riesgo, el gran peligro, ¿no? que a la cual hemos tenido conocimiento, ¿no? La cual estos proyectos pues traen, ¿no? A los países, ¿no? Cuáles son las consecuencias, pues, consecuencias tristes, pues, que dejan, ¿no? En las comunidades, ¿no? Donde estos proyectos pues engañan pues al campesino, ¿no? Diciéndole que estos proyectos traen desarrollo a las comunidades, pero nosotros sabemos claro de que eso es totalmente falso, porque la realidad que se han dado en otros países, y el caso aquí de Cañazas en Panamá, es la realidad que se está viendo ahora en esa área de Coclecito, en esa área, ¿no? De los Molejones, donde las comunidades pues ahora mismo se están viendo, ¿no? Afectadas, grandemente afectadas, ¿no? Por la gran contaminación que hay en el área, y cómo se está atentando pues contra la naturaleza, ¿no? Donde los animales están desapareciendo, y donde han habido también personas ya que han fallecido, ¿no? A causa del químico este, ¿no? Llamado cianuro, ¿no? que es un químico mortal para la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino para la naturaleza, ¿no? En general. Y esa es la preocupación, y eso es lo que a mí me ha motivado entrar en esta lucha, ¿no? Y luchar, seguir luchando y seguiré luchando, ¿no? Hasta que Dios me lo permita, para defender la vida, ¿no? La vida, porque la naturaleza para nosotros, la tierra para nosotros, el agua para nosotros, el aire para nosotros, eso es vida para nosotros. Yo vino, ¿no? Participando en las reuniones de lo que fue la lucha contra los embalses, ¿no?
Eso, por ejemplo, se sabe que la consecuencia que cada día uno entiende, ¿no? Que viene aclarándole sobre la situación de problemas, las consecuencias, lo que trae un proyecto de embalse, ¿no? Eso es lo que a mí me ha llevado motivación a participar en estos movimientos, en este movimiento para que en verdad nuestra voz como campesino, como un más de este país, no se entreguen esos pedazos verdaderamente a esas empresas extranjeras, ¿no? Que se vienen aprovechando de toda esa área, ¿no? Eso es lo que a mí como campesino, como en verdaderamente me ha llevado a participar en este movimiento, porque uno ve claramente que cada día pues nuestro gobierno, nuestras instituciones del Estado son parte, ¿no? Y son nuestras, pero nos la venden a las empresas extranjeras. Y eso me ha llevado a seguir motivando y a seguir en esta lucha, me ha llevado a seguir participando en diferentes movimientos para así que no se oye solamente a nivel del sector campesino, sino que a nivel nacional, en el caso de la Unión Campesina Panameña, que es una nación que también lucha, no un problema a nivel nacional, sobre los problemas que también pasan en nuestra área, ¿no? El caso de las minerías, las hidroeléctricas. Por eso nos ha llevado a motivar, seguir conscientemente en esta lucha para lograr un mejor futuro, una equidad para todo el sector campesino, que gracias al respeto a los derechos de cada campesino, indígena también, porque somos explotados por estos gobiernos, por estas instituciones verdaderamente que no le ven al derecho al campesino y el indígena, sino que cada día somos despreciados por este gobierno y estas autoridades de nuestro país. Por eso me ha llevado a motivar a seguir en esta lucha, a participar en los movimientos sociales, para así defender los derechos de cada uno, no solamente mío, sino de todo un pueblo realmente que es explotado por los derechos de cada uno. Así que eso. Bien, la palabra unidad, ¿no? La palabra unidad, como dice una de nuestras consignas, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? La palabra unidad encierra muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, pues, de las organizaciones, ¿no? Sabemos de que decimos nosotros que la unidad hace la fuerza, ¿no? Y sabemos de que unidos, como decían antes, ¿no? Podemos esto, hacerle frente a esta situación, ¿no? Que así como los partidos, ¿no? Tradicionales de nuestros países, entre ellos sabemos de que están unidos, ¿no? Existe una unidad entre ellos, pero sabemos que es para defender, pues, los derechos de ellos, ¿no? Pero en el caso del pueblo, ¿no? Sabemos que la unidad, tenemos que luchar también por esa unidad, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de cada uno, ¿no? Para lograr esa unidad. Así como uno, una familia no es unida, así nosotros también, en este caso, las organizaciones, somos como una familia, ¿no? Porque en este caso habemos tantas organizaciones sociales a nivel del país unidas, ¿no? Somos una sola familia con un solo objetivo, ¿no? Con un solo plan, que es el de llevar a nuestro país, pues, a la liberación real, ¿no? Que queremos, pues, nosotros como lo que anhelaron, pues, ¿no? Aquel 9 de enero, pues, esos mártires, ¿no? Que lucharon por esta patria, pues, ¿no? Y creo que la palabra unidad, esto es algo que nos debe llamar a analizar y nos debe impulsar, ¿no? Y nos debe animar para que cada día, pues, vayamos buscando, ¿no? Esa unidad entre nosotros, pues, los pueblos explotados, ¿no? Yo creo que una consigna, ¿no? Muy claro, no, como dice, unidos jamás seremos vencidos, ¿no? Yo creo que unidos podemos lograr, ¿no? El futuro, podemos lograr el objetivo que nos planteamos, ¿no? Como parte de frenar eso, ¿no? La organización, en verdad, que hemos llevado, ¿no? Esta unidad a nivel de todos los países, el país y a nivel internacional, yo creo que nos ha llevado, ¿no? Así, tratar de cómo hacer la lucha, ¿no? A nivel del país. Y podemos avanzar, ¿no? Unidos podemos seguir en esta lucha, unidos podemos avanzar casualmente a tratar de cómo este pueblo entienda, ¿no? De que organizados, unidos, podemos avanzar cada día más, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante
la unidad entre todas las organizaciones a nivel nacional, la unidad en el sector campesino, la unidad en los sectores sindicatos, la unidad en la asociación de los profesores, en todo lo que pertenece a la organización, en verdad es importante la unidad, porque así podemos lograr un mejor país. Así es Montaraz, que el chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa, así es Montaraz. Vuelve en tu canto de turpiel, que el pueblo manso ya es Montaraz, vuelve en tu canto.